podcast, bienvenidos a Mi Tiempo Apícola. ¿Qué tal estáis, compañeros? ¿Cómo va la semanita? Bueno, hemos venido hoy a mirar la colmena aquella que se nos quedó con reina de sustitución. Vamos a ver si se ha fecundado, ya han pasado un par de o tres semanas y vamos a ver si se ha fecundado y sobre la marcha vamos viendo, ¿vale, chicos? Venga, señores, empezamos. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Buenas, chicos. Ahí, mira qué caso, mira. Mira, ¿veis? Aquí hay otra, acaba de caer. ¡Ay, que empiezan las velutinas! Van viniendo algunas y se van quedando enganchadas. Ahí la tenéis. Bueno, pues nada. Mira. No sé si le he dado o no. Pero bueno, ahí la tenemos. Van cayendo en las... Mira. Van cayendo en las trampas. No las puedo coger con la mano, pero bueno. Hoy tenemos tenemos más pelutina que normalmente. Pero bueno, van cayendo, compañeros. Van cayendo. Lo interesante es que no se quedan bloqueadas. Es lo interesante. Que estén bien. Después, cuando vayan al campo, seguro que las cazarán. Mira todas las que tenemos aquí muertas. Mira todas las que hay aquí muertas, chicos. Todas de las arpas. Bueno. Pues nada. Mirad, cazándola. Cazando está. La madre que la parió. Ahí está. Ahí está cazando. Quejas de... ¿Así la puedo coger? No. No la puedo coger. Pero caerán en las arpas, compañeros. Van a caer en las arpas. Bueno, vamos dejando de cazar velutinas. Desde que venís esta tarde. Hoy está un poquito más... Está esto un poquito más... Más movido de velutinas, pero bueno. Vamos a intentar que no se nos bloqueen. Bueno, vamos a lo que veníamos, que me enrollo más que una persiana. Bueno, vamos a mirar, una de estas dos era la que nos sustituyó a la reina. Nos hizo una realidad de sustitución, para que no haya visto los vídeos anteriores. Y vamos a ver que salió la reina hace ya un par de tres de semana, a ver si se nos ha fecundado o se nos ha quedado zanganera. Vamos a repasar si tienen cría. Bueno, vamos a empezar por esta. No sé si esta es esta o la de atrás, pero bueno. Una de las dos es. Vamos a echar humito por la piquera. Para que sepa que estamos aquí. Y bueno. Vamos a ver. Cogemos nuestro sacacuadros. Vamos a ver, señores, cómo está esto. Me tiene preocupado esta, pero bueno, me tiene preocupadísimo, porque con las velutinas que hay, aquí no se ven muchas, pero fuera, no sé si es esta, ah, lo comprobaremos. Se nos han comido, acordado, la semana pasada tratemos, se nos ha comido la pipa hasta plus, y ya no hay más, no voy a poner mucho más de comida, vamos a ver si se ve mejor, ahí está. Tomamos un pelín. Sacamos la pasta. Y vamos a ver si era esta o era la anterior. Vamos a abrirla con cuidado. Aquí están metiendo miel. Un cuadro que le metimos también, que lo están limpiando muy bien. Vamos a ver. Aquí están estirándola y están metiendo también polen. Ay, que se me va. Están metiendo polen y lo han estirado. Perfecto. Perfecto.
Vamos a ver. Este no era, creo. Vamos a ver si tiene huevo. Creo que no era este, que era el de al lado. Creo que este no era. Vamos a ver. Vamos a mirar, a verificar que tenga huevo. Este no era porque tampoco tiene realeras. Si quedaron dos realeras. Bueno, ya que estamos, las vamos a mirar. Está muy maja. Está muy maja, sí, mirad. Esta no es. Esta no es, chicos. La vamos a dejar tal cual estaba. Tal cual estaba. Sin toquetearla mucho. Ahí está. Esta no era, es la de al lado. Sabía que era una de estas, pero cuál, no me acordaba ya. Bueno, la vamos a dejar tranquila. Estaba genial este encambre ya, que ya se puede decir que es colmena. Uy, ya tiene más de 3 o 4 cuadros de cría. Vale. Vamos a poner esto así. Ahora cerra bien. Vale, pues vamos a ver la otra. Vamos a ver esta, que creo que será esta. Creo que va a ser esta la que dejemos. Que tenía realeras, porque aquella no creo que sea. Mira, una de estas dos seguro. Vamos a ver. Se ha comido la pipasta y lo que le pusimos. La pipasta es más vieja, lo que pasa es que se lo hemos dejado, no se lo hemos quitado. Vamos a ahumarlo un pelín. Yo juraría que eran estas. Si tiene huevo. Se ha fecundado la reina, ha salido y se ha librado de todas las pelutinas. Si no tiene huevo ya, ya veremos, a ver, ya se verá que no. La cosa no ha ido bien, compañeros. La cosa no ha ido bien. Vale, vamos a ver. Este cuadro se lo pusimos. Vamos a ver. Esta es otra lámina que le pusimos también. Ahora miraremos los. Mira, esta lámina la quieren estirar. Ahora miraremos también los fondos sanitarios, a ver si que le pusimos el tratamiento esta semana, a ver cuánta barro ha caído. O sea que no os perdáis el vídeo. ¿Veis? Aquí tenía. Aquí o aquí. No, era más adelante. Tenía realeras. A ver. Vamos a ver. De momento no veo nada. Mucha abeja. De momento. Mucha abeja joven. No veo nada más. Vamos a ir para adelante. Vamos a ver. Cría no veo de momento. De algún lado. O está para fecundarse. Pero ya tendría que tener algo. Ya tendría que tener algo. Algo de postura. Aquí no veo nada. De momento nada. No sé, chicos. De momento o está para fecundarse. No veo nada. A ver si puedo verlo así. Tampoco veo barroa por encima de las abejas. Son muy importantes. ¿Lo ves? Aquí tiene las realeras que estaban rotas.
Pues no veo, no veo cría. O está a punto de fecundar, o se ha ido a fecundar. Es que tampoco veo zángano, A ver. Qué mal me huele esto, chicos. O está para fecundarse. ¿Por qué? Porque cría mi huevo, veo aquí. Mal rollo, Mal rollo. No. Pues no veo, chicos. Le vamos a dar una semanita más y si no, ya la semana que viene se tiene que declarar la colmena. A ver lo que hace. La vamos a dejar todavía una semanita más y veremos a ver qué tal. Yo me da que no va para adelante. Me da, A lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque. Y nada, chicos, nada. Aquí estoy, cazando velutinas con las arpas. Pues nada, chicos, hemos venido solo a mirar esto, a ver qué tal estaba la... Me da, chicos, que va a ser zanganera. A lo mejor no, A lo mejor se ha librado de todas las velutinas, ha salido y se ha podido fecundar. Pero me huele mal, me huele bastante mal. Pues nada, chicos, deciros muchas gracias, ya somos 900. Vamos como rayos, chicos. Como rayos vamos. Vamos como rayos. A ver que siga así. Que nos compartáis. Que nos sigáis apoyando. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós.